Ok. Esto viene a ser una especie de cinta, esto no sé qué mierda es. Ok, este es el coso para cargar. Oh, tornillos. Oh, Dios santo, esto es increíble. Bueno, vamos ahí. Bueno chicos, este es el sable de luz de la línea Lightsabers, creo que era CRT o algo de eso. El mango es completamente de metal, está bastante bueno la verdad. Y esto también, bueno, el metal no, es de polímero evidentemente, pero es un polímero resistente, ya leí de bomba, les aviso por las dudas. No se rompe, ahora si me rompen el video me quiero matar. Así que vamos a ver el qué. Está haciendo mal, ¿eh? Ah, bueno que está, boludo. Creo que tiene cambios de 11 colores. Esto es un efecto extraño. Creo que para cambiar de luz era 2 segundos, a ver, creo. 1, 2. Bueno, vamos a hacer un efecto en ese. Pero está muy bueno, ¿eh? Está muy bueno, eh. Ahí tengo que ver el color. Uno. Ahí está, bellísimo. Ahora sí. Está muy bueno. ¿No te parece de verdad? ¿Cómo llegó eso ahí? Modo B activado, Ulises. Nosotros usamos este color, chicos. A todos los que nos rompieron el cora, vosotros usaste. Bueno, la verdad está bastante bueno, ¿eh? No pensé que fuera tan resistente. O sea, ya leí de bomba anteriormente algunas cosas y tipo... material muy resistente. En realidad eran dos sables, pero uno demoró en llegar. Va a demorar creo que otros 15 días o un mes. Sí, es un viaje. Lo había comprado en diciembre y recién ahora llega. O sea, llegó la semana, esta semana. Y la verdad está muy bueno. No me arrepiento, ¿eh? No me arrepiento, la verdad no me arrepiento para nada. Y bueno, vamos a hacer un lugarcito cuando pueda. En este sector. Creo que acá estaría bien. Pero bueno. Kong bows to no one.